A continuación veremos las precauciones necesarias al utilizar una amoladora. El disco de amolado se puede partir. Es importante usarlo respetando los tres principios para manipular discos de amolado: no hacer rodar, no dejar caer, no golpear. La amoladora debe inspeccionarse sin falta antes del uso. Debe observarse el aspecto exterior del disco de amolado en busca de grietas, quebraduras, astillados, rasguños, hendiduras, etc. y efectuar un sondeo con martillo. Al utilizar la amoladora, se debe colocar la cubierta del disco de amolado y cumplir las demás normas mostradas. El reemplazo del disco de amolado y la prueba de funcionamiento después del reemplazo deben realizarlos personas que hayan recibido capacitación especial en seguridad e higiene. El disco de amolado debe someterse sin falta a una prueba de funcionamiento. Compruebe que la velocidad tangencial máxima y las dimensiones indicadas en el disco de amolado coincidan con las especificaciones de la máquina. Al utilizar la amoladora de disco, use anteojos de protección. En los trabajos que generen mucho polvo, utilice la máscara a prueba de polvo. Para trabajos ruidosos, utilizar tapones para los oídos u otros elementos de protección auditiva. No deben utilizarse guantes de algodón tejido, y en su lugar se utilizan guantes de cuero similares que no corren peligro de quedar atrapados. Para evitar el estallido del disco de amolado, deben cumplirse las normas mostradas. Está prohibido el uso de cualquier superficie del disco de amolado que no sea la indicada. Debe cumplirse lo siguiente para evitar accidentes de contacto, atrapamiento, electrocución, etc. Deje la amoladora sobre una mesa, etc., solo cuando el disco de amolado haya dejado de girar por completo. El disco de amolado no debe inclinarse más de 30 grados respecto de la horizontal. Cuando el disco de amolado es nuevo, debe amolarse jalando. Para evitar electrocuciones, debe cubrirse rigurosamente la zona de carga eléctrica. Debe prestarse atención para que no se moje la amoladora. No debe instalarse una hoja de sierra circular en la amoladora de disco. Nunca debe quitarse la cubierta del disco de amolado. Al reemplazar el disco de amolado, debe cumplirse lo siguiente. Desenchufe el aparato antes de reemplazar la hoja. Para retirar y colocar la hoja, debe utilizarse la herramienta incluida. La cubierta de protección debe estar bien ajustada.